Boxear. Esto es Mexican Style Boxing. Bienvenidos, esto es Boxear. ¿Cómo es eso de estar bien parado para pelear? Primero empezamos con la posición de los pies. Debemos ponerlos de tal manera que nos permita desarrollar un boxeo bueno a la defensa y bueno al ataque. Y para eso, esa posición debe darnos estabilidad total. Lo que conocemos en el box como estar bien parado aun cuando te estás moviendo. En resumen, lo que significa pararte de esta manera es no darle oportunidades fáciles a tu oponente de pegarte. Un parado que dé la impresión que puedes atacar o puedes defenderte, las dos cosas al mismo tiempo. El pie de atrás se pone abierto a 90 grados en esta posición y el de adelante apunta a 45 grados hacia adentro. Y entre ellos debes dejar una línea que los separe el medio. Ahora vamos a poner en práctica esta manera de pararte con movimientos que hacemos cuando peleamos para darnos cuenta si nos estamos parando bien o no. Pero antes, para que no te quede duda de esto que estamos viendo, ve estas imágenes. Son boxeadores de distintos pesos, diferentes maneras de boxear, pero como ves, su posición para boxear es con el pie de atrás apuntando hacia afuera, tal como lo estamos viendo, y el de adelante hacia adentro para tener esa estabilidad, no solo de moverse, sino de atacar y defenderse. La técnica que estamos viendo es una técnica de boxear con más recursos, te deja desplazarte más en el ring, puedes salir a la derecha o a la izquierda, incluso hacia atrás. Y lo más importante, tienes más movilidad para atacar. La única diferencia es que depende de qué tipo de boxeador escojas ser, ya sea más defensivo, marcando la distancia, contragolpeador, en fin. En otras palabras, el de adelante va cerrado para que cuando des un paso adelante o lances un golpe, tengas chance de recargar el peso al mismo tiempo que te frena el movimiento usando los dedos y el empeine de afuera. El de atrás va abierto para poder recargar bien el peso cuando nos defendemos. Imagina que te empujan. Si tus pies están hacia el frente como nos paramos normalmente, seguramente vas a caerte. Por eso se pone de esta forma para que puedas recargar el peso y se mueve cuando lanzamos golpes con la mano derecha si eres de guardia derecha. Y lo vamos a hacer pivoteando, aunque en otras ocasiones por la distancia que vas a tener que recorrer, vas a tener que flotarlo. Esto no es una mala técnica, sino aprovechar una oportunidad de conectar con la derecha y luego ajustar la posición de los pies. Todos los boxeadores cuando entran al box tienen que pasar por estos principios básicos donde aprenden la importancia de controlar cada movimiento. Y conforme van desarrollando su manera de boxear, van analizando más, se van dando cuenta cómo cada movimiento y cada posición de los pies, de los codos, del ancho del compás, la flexión de las rodillas y muchas cosas más, cada movimiento tiene que ser entrenado, independientemente del estilo que finalmente escojan. La clave son las repeticiones. Para dominar esta posición, vamos a empezar a sentir la estabilidad cuando damos pasos atrás y adelante. Esto es lo que haces en tu primera clase de boxeo. Caminas hacia adelante, caminas hacia atrás. Y lo que tienes que corregir, y este sería el movimiento número 2, es tratar de no levantar la punta del pie, sino flotar ligeramente cuando vas adelante y sentir cómo recargas el peso en la pantorrilla. Y hacia atrás, debes arrastrar el pie de adelante. Yo sé que cuando estás aprendiendo, hay cosas del box, cosas en la técnica que te van a parecer irrelevantes, confusas, ciertas costumbres en el box que te va a costar adaptarte a ellas. Por ejemplo, cosas como rebotar en puntas porque parece que estás bailando banda. Son ciertas reglas que funcionan en el box. Y si no las sigues, que al final es válido porque así es como cada boxeador va definiendo su propio estilo para boxear. Pero si no las sigues, no vas a poder dominar los principios básicos, porque una cosa básica en el box te lleva a entender las cosas avanzadas. Parece obvio, pero hay que decirlo. No camines lento, aunque estés empezando, camina como en una situación real de pelea, con esa velocidad y pausa, incluso con ese estrés. Para que tus pasos sean sólidos y experimentes lo que es estar bien plantado al piso. Aquí podemos ver dos boxeadores profesionales haciendo sparring técnico, y lo que están puliendo es el ritmo de pelea. Lo que sigue es flexionar ligeramente las rodillas.
Seguramente ya lo estás haciendo si estás entrenando a la par del video, pero debes darte cuenta de que si bajas tu centro de gravedad flexionando las rodillas, vas a plantarte mejor al piso. No olvides bajar la barbilla que apunte al pecho, siempre para evitar que te conecten un gancho. Ahora, como pueden ver, la mano derecha es importante no bajarla. Es un escudo y tu oponente va a intentar hacerte caer en fintas o darte confianza de rechazar golpes con esa mano. Y en el momento que ve que caes en esa trampa, te va a lanzar un volado a tu mandíbula desprotegida. Por eso, esa mano ponla como si fuera un escudo. Un escudo que no debes bajar cuando defiendes. Y la otra cosa que debes saber desde el inicio es meter los codos. Pegar los codos al cuerpo para cubrirte de los ganchos o de los rectos al cuerpo. Esta posición es básica si estás aprendiendo a boxear. Lo que sigue es aprender a mover la cintura al mismo tiempo que pones las dos manos en guardia. Como ven, estamos haciendo los movimientos que ya practicamos, pero ahora vamos a pasar a otra parte de la técnica, que es mover la cintura. Primero, como finta. Las fintas son muy importantes para no dejar que tu oponente haga su boxeo, pero también son importantes para hacer el tuyo. Hagan este ejercicio unas cuantas veces, caminando para atrás y caminando para adelante. De nuevo, no camines lento, pero tampoco lo hagas rápido sin ritmo de pelea. Hazlo pensando en una situación real de pelea. Así obligas a tu cuerpo a memorizar los movimientos, como deben ser en realidad. Y la parte más importante hasta aquí, ahora que ya memorizaste la manera de hacer los movimientos, de poner los pies, de subir las manos, de bajar la barbilla, etc., es exhalar. Cada movimiento que hagas, suelta el aire por la boca, apretando siempre el estómago. Al hacerlo, vas a sentir en cada golpe que tu cintura se estira y te ayuda a regresar a tu posición. Y no solo eso, sino a mantener un equilibrio sólido. No pienses que es algo que está por demás ahora. Cuando sigamos avanzando en tu técnica para pelear, vamos a hacer varios cambios de ritmo. El primero es esa finta que ya hicimos. Algunos que están más oxidados van a notar cómo esa finta agita su respiración. Y si no aprendes a exhalar, luego te va a costar mucho regresar a esta parte que debiste aprender de tus primeras clases. Y pasa que si no lo aprendes, hay algunos que se suben a hacer sparring luego de 3 meses entrenando más o menos y se quedan sin aire a los 20 segundos de pelea. Y eso pasa por no entrenar esta parte de la técnica. Ahora, no olvides poner de lado el cuerpo. Ya llegamos hasta aquí y es momento de que ajustes en el espejo tu manera de pararte. Ve lo que está viendo tu oponente. Si tienes el estómago muy expuesto, debes girar la cintura ligeramente poniendo la mano de adelante como una barrera. Y también inclinarte como si fueras a lanzar una pelota con la mano que tienes atrás. En este caso, la derecha. Ve cómo la rodilla de atrás se flexiona. Estás recargando el peso en tu rodilla de atrás más que en la de adelante. Y ese pequeño ajuste va a hacer que te balancees como se hace en el box. Hacia atrás y hacia adelante. Es una posición que te dará más impulso para pegar. Y también a la defensa, estás ajustando unos centímetros más lejos de los golpes de tu oponente. Y ahora con esa flexión de la rodilla vas a poder balancearte no solo hacia adentro, sino también hacia afuera. Y yo creo que es importante decir que si sufres de alguna lesión en tus rodillas, este movimiento te va a costar, te va a lastimar, te va a costar más trabajo hacerlo. Entonces, chequen eso antes de intentarlo. Como ya les mencionaba, tienes que apretar el estómago para empezar a entrenar tu manera de exhalar. Pero no tienes que apretar tus brazos. Estos deben estar relajados para que tengas la mejor reacción que se pueda para lanzar golpes o defenderte con las manos. En otras palabras, no boxees con estrés porque eso te va a cansar y te va a quitar velocidad de reacción. Poco a poco tus manos se van a endurecer y luego de un tiempo, cuando subas las manos para boxear, van a tener la rigidez correcta. Pero eso ya tu cuerpo lo hará sin que tú tengas que pensar en ello. Hasta aquí vamos a pararle. Es la, pues digamos, la clase número 1 para muchos. Pero otros que ya llevan un rato, igual les funcionan estos principios básicos para pulir algunas cosas. En el próximo video vamos a continuar con lo mismo, los movimientos de los pies, porque sencillamente para saber boxear se empieza con los pies. Los espero en el próximo video, muchas gracias. Si pueden, por favor, compartan, sobre todo si saben de alguien que este año quiere aprender a boxear, pero no hay gimnasios abiertos por la pandemia. Aquí tienen información con la que pueden empezar. Hasta luego.